Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Pilsen y bueno, hoy va a hablaros sobre un DLC que salió hace poco en Bannerlord, pero bueno, no es un DLC jugable, por así decirlo, os voy a leer cómo se llama, es Bannerlord Digital Companion, ¿vale? Cuesta 10 euros y bueno, estaba en oferta, estaba ahora en oferta por 7 euros y estaba a punto de comprarlo, bueno, para enseñároslo, para decir si merece o no merece la pena. Bueno, lo primero que he hecho es entrar y ver que sorprendentemente tiene reseñas muy positivas. Digo, ¿cómo puede ser esto? Un manual, bueno, sí, un artículo estos de coleccionista, entre comillas, digital, que valga 10 euros y que tenga reseñas muy positivas. Bueno, es que yo no lo sabía, pero cuando esto fue lanzado el 16 de diciembre, si ya teníais Bannerlord antes comprado antes del 16 de diciembre, independientemente de si lo tenéis en Steam o en Epic, este Digital Companion, como se llame, es gratuito, ¿vale? Lo tenéis en la biblioteca. Me he dado cuenta ahora de que lo tengo en la biblioteca y ahora le vamos a echar un vistazo. Así que, por ese lado, bueno, pues aplaudo a Tal Wars, ¿no? A la empresa desarrolladora. Y por eso tiene reseñas muy positivas. Estoy seguro de que si esto hubiera que pagarlo sí o sí, tendría unas reseñas negativas del copón. Por cierto, deciros que está en oferta, ¿no? Está en oferta. Voy para atrás, creo que por 34 euros, pero os recuerdo que Eneva, patrocinador oficial del canal, disculpad un poquito el spam, pero bueno, en Eneva lo podéis encontrar todavía más barato, 24,54 euros. Y esto con casi todos los juegos. Si accedéis a Eneva a través del enlace que podéis encontrar en la descripción del vídeo, bueno, pues lo dicho, podéis encontrar juegos muchísimo más baratos y además ayudáis al mantenimiento del canal. O sea que de todo corazón os lo agradecería. Y bueno, estoy muy, muy contento porque Eneva es la primera marca que ha apostado por patrocinar el canal y los directos. Y jo, estoy súper contento con ellos. Además que es una empresa que ya utilizaba sus servicios y estoy muy contento con ellos. Disculpad este pequeño spam. Y bueno, sin más dilación, vamos a ver qué es lo que trae este DLC. Bueno, y aquí estamos en el Digital. Bueno, y aquí estamos en el Digital Companion. Una agradable sorpresa encontrar esto en español. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a mirar primero el mapa de Calradia, que está chulísimo. La verdad es que esto es un 10 de 10. Bueno, nos comenta aquí un poquito de la historia de cada civilización, pero este arte me encanta, la verdad, me parece bestial. Tenemos por aquí que podemos ir cambiando la banda sonora. O sea, la banda sonora del juego está incluido aquí. Y bueno, nos permite aquí alternar fronteras. Vamos a ver qué es esto. Mapa político no. Vale. Ah, bueno, que se puede activar y desactivar el mapa político. Ostras, y esto tiene zoom. ¡Buah! Esto es una gozada, ¿eh? La verdad es que está muy chulo. Muy chulo. Es una cosa. No sé, una tontería, pero bonita, ¿no? Pero bonita. no sé cómo expresarlo. Bueno, vamos a ver qué más cositas tiene. El arte conceptual, ¿vale? De cada civilización, los estandartes, bueno, personajes o vestimenta, mejor dicho. Muy chulo, esto me puede servir para hacer miniaturas de vídeos. Lo podría aprovechar Blandia, que es mi favorito, ¿no? En cuanto a diseño. Bueno, ahí lo vemos, muy logrado, muy conseguido. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto tenemos de todas las civilizaciones arte, ¿no? Bueno, la banda sonora, ¿vale? Todas las canciones, son poquitas. No sé si falta alguna, ¿eh? Me suena que falta alguna. Me suena que falta alguna canción. Es que me parece muy extraño. Bueno, pues no es todo lo del juego, creo que no están. Créditos, que no lo vamos a ver. Y por último, que es lo que primero aparece, pero he esperado lo último, viajes en Calradia. ¿Por qué? Porque esto es como una especie de audiolibro, según tengo entendido. Seguro que no está en español. Ojalá esté en español, pero creo que no, ¿no? Vamos a ver. No está en español. O sea, podéis escuchar que es un doblador profesional. Suena muy chulo. Tiene una voz de cuentacuentos. Pero no está. No está en español. Esto molaría un montón, pues eso, lo que estuviera en español y ponértelo de fondo mientras haces algo, ¿no? No sé cuánto puede durar esto. Vale, veis que tiene como 15 páginas o algo así. O sea, que a lo mejor puede durar pues media hora perfectamente o más, no lo sé.
Y es una pena, es una pena. O sea, lo podéis leer, pero no es lo mismo. No es lo mismo leerlo a escucharlo con la voz de un doblador profesional. Pero bueno, ya, yo creo que ya podemos dar las gracias porque lo hayan traducido. Porque normalmente no solían, bueno, el juego salió sin traducción en español. Y bueno, podemos darnos con un canto en los dientes, ¿no? Como se dice. Entonces, conclusión, ¿está chulo este Digital Companion? Sí, absolutamente, está muy chulo. Y bueno, no voy a caballo regalado, no le mires los dientes, ¿no? Como dice el refrán, ¿pagaría por esto? Ni de broma. ¿Deberían centrar sus esfuerzos en otra cosa en vez de hacer esto? Bueno, a lo mejor es que son departamentos distintos dentro de la misma empresa, no voy a juzgar. Y nada, simplemente eso. Vuelvo a repetirlo. A caballo regalado, no le mires el diente. Un detallito que han tenido con nosotros por Navidad. Pues nada, vamos a darle la reseña positiva y punto pelota. Y ya seguimos. Ya seguiremos en otros vídeos, bueno, analizando sí, el desarrollo de Bannerlord y sobre todo 2023 va a ser el año de los mods. Creedme, ¿eh? Star Wars, El Señor de los Anillos, hay muchos ahí muy interesantes. Y con esta música tan alegre me despido. Muchas gracias a todos por seguir el canal. Muchísimas gracias a todos por todo vuestro apoyo. Feliz año 2023. Y bueno, y espero que tengáis un feliz y próspero 2023 y a ver si el canal pues también le va bien 2023 y podemos alcanzar prontito los 10.000 subs, que me haría mucha, mucha ilusión. Recordad que me podéis encontrar en Twitch todos los días y en mis otros canales, que bueno, los tenéis en la descripción del vídeo. ¡Adiós!